Capricornio desde el 22 de diciembre al 19 de enero. El Cristo cósmico y su impulso de vida anual. El año pasado queda atrás y delante de nosotros se extiende el nuevo año como una hoja en blanco en la que podemos escribir nuestras nuevas resoluciones. Pero ante todo es preciso que primeramente nos examinemos el corazón desde el punto de vista de las experiencias que hayamos tenido durante el año transcurrido, a fin de poder extraer lo que nos servirá de guía en los futuros días que nos esperan. Días quizás llenos de nuevas y ricas posibilidades, tanto para la adquisición de salud espiritual como física. Así como el niño tiene que aprender a andar, el hombre debe estar capacitado para utilizar las cosas de la naturaleza que sean productivas en crecimiento y progreso en el plan evolutivo. Por lo tanto, para empezar correctamente, tomemos como claves de este mes las siguientes palabras: reflexión, fidelidad y constancias en las buenas obras. Pues con ello estaremos ayudando a establecer tales virtudes en nuestras almas. Esto significa que viviendo de acuerdo con las leyes divinas, trabajaremos para elevarnos hacia un plano en el que no encontraremos dolor, enfermedad ni ignorancia. Velad, estad firmes, varonilmente y esforzados en la fe, portaos. Corintios 16:13. Gracias, Martita. Gracias a ustedes. No es mi signo, así sí. Cuando estés listo, Miguel. Gracias. Servicio de curación de la Fraternidad Rosacruz. El método de curación Rosacruz es único en reconocer que el hombre se enferma porque quebranta las leyes de la naturaleza. Y por ello el cuerpo físico sufre. De aquí la necesidad de comprender por qué y dónde ha quebrantado el hombre estas leyes y dónde está la debilidad en su naturaleza que ha permitido que él sufra. Cristo dio dos mandamientos a su mensajero: predicad el Evangelio y curad al enfermo. El uno es tan necesario como el otro. Para cumplir con el segundo mandamiento, los hermanos mayores han confeccionado un sistema de curación que combina los puntos mejores de las distintas escuelas que existen hoy en día. La curación se ejecuta por medio de una banda de auxiliares invisibles, que son los probacionistas, los estudiantes esotéricos que han prestado su voto a su yo superior para servir a la humanidad por medio de una vida pura, de abstinencia del uso de carnes, licores y tabaco, y de servicio desinteresado donde quiera que la oportunidad se presente. Estos probacionistas, por medio de un entrenamiento especial, de una vida inegoísta, están sintonizados con elevadas vibraciones, y les es posible el funcionar en sus cuerpos etéricos bajo la dirección del maestro. Ellos trabajan en bandas de acuerdo a sus armonías planetarias, usualmente con un médico en el grupo. El estudiante de ocultismo debe aprender por medio del razonamiento, observación y reflexión, pero muy pocos de nosotros han desarrollado suficiente poder de alma y sabiduría para aprender nuestras lecciones de esta forma. La disciplina es de gran ayuda en este desenvolvimiento, porque los cuatro vehículos del hombre deben ser sometidos a la voluntad del verdadero servicio. El cuerpo físico debe ser bien cuidado y debe mantenerse limpio y puro como un digno templo del espíritu. El cuerpo vital se construye por medio de la repetición, y como es el asiento de la memoria, es importante y digno de mucha atención por nuestra parte.
Quizás eso que llamamos la queda vocecita es el efecto de pasadas experiencias que se hayan almacenadas en nuestro permanente átomo simiente. Cuán a menudo somos sutilmente impresionados y guiados hacia aquello que es bueno para nosotros, por esta interna voz. La necesidad de repetición explica el uso del diario ritual en todas las enseñanzas ocultas. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra. Tenemos por costumbre el reunirnos aquí una vez por semana con el propósito de cumplir con el segundo mandamiento de Cristo: curad al enfermo. Un carbón no hará un fuego, pero si se amontona cierto número de carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede encenderse en una llama emitiendo luz y calor. Nosotros ahora estamos juntando nuestros carbones en un esfuerzo de generar pensamientos de auxilio y curación y enfocarlos en una misma dirección, para que puedan ser utilizados para ayudar a los hermanos mayores de la Orden Rosacruz en su trabajo benéfico en favor de la humanidad. Si deseamos ser auxiliares eficaces en el trabajo que los hermanos mayores han comenzado, debemos convertir nuestros cuerpos en instrumentos adecuados. Debemos purificarlos por medio de una vida limpia, porque un vaso sucio no puede contener agua pura y saludable, así como tampoco unos prismáticos confusos o desenfocados no pueden permitirnos ver una imagen definida y clara. De igual modo, no puede ser enviada desde aquí una fuerza de curación pura y fuerte, a menos que tengamos limpias nuestras mentes y nuestros cuerpos. Es un gran privilegio estar aquí en medio de todos estos pensamientos de amor y de oración y ofrecernos nosotros mismos como canales para recibir y dirigir la fuerza de curación que viene directamente desde el Padre. Para hacer esto eficazmente, debemos comprender acertadamente en lo que consiste este método. No es suficiente el que conozcamos de un modo vago de los padecimientos y enfermedades sin cuento que existen en el mundo, y que tengamos una idea imprecisa y oscura de ayudar y aliviar estos sufrimientos, ya sean mentales o corporales. Debemos hacer algo definido y práctico para alcanzar nuestra finalidad. La enfermedad, puede así decirse, es realmente un fuego, el fuego invisible que constituye el Padre esforzándose en romper y disolver las cristalizadas condiciones que hemos acumulado en nuestros organismos. Nosotros reconocemos a la fiebre como un fuego, pero los tumores, cáncer y todas las demás infecciones son realmente también el efecto del fuego invisible que intenta purificar el sistema y libertarlo de las condiciones a las que nosotros lo hemos conducido, por separarnos de las leyes de la naturaleza. Esta misma energía que se esfuerza lentamente en purificar el cuerpo puede ser aumentada extraordinariamente mediante una concentración acertada, que es lo que realmente significa la oración, siempre que reunamos las debidas condiciones. Para describir lo que estas condiciones son, tomemos como un ejemplo la tromba marina. Puede ser que muchos no se hayan dado cuenta de este fenómeno de la naturaleza, pero es hermoso ciertamente, inspirando pavor. Generalmente en el momento que se manifiesta, parece como si el cielo colgase muy bajo cerca del agua, y se nota una gran tensión en el aire, una depresión o concentración. Gradualmente parece como si un punto del cielo tocase con el agua, y las olas en un punto determinado parece como si saltaran sobre él, hasta que ambos, cielo y agua, se unen en vertiginosa vorágine. Una cosa por el estilo sucede cuando una persona o un grupo de personas se unen en sentido oración. Cuando una persona está en súplica interna hacia una fuerza superior, su aura parece formar por sí misma una cosa semejante
como una manga o un tubo, que nos trae a la memoria la parte baja de la tromba marina. Esta forma se eleva o salta hacia arriba a una gran distancia, y armonizándose con la vibración interplanetaria de Cristo, del mundo del espíritu de vida, atrae hacia sí una fuerza divina que penetra en el hombre o en el grupo de personas y anima la forma de pensamientos que ellos han creado. De esta manera, el objeto por el cual se han unido se manifestará. Pero fijemos fuertemente en nuestra imaginación que el proceso de oración o de concentración no es un frío proceso intelectual. Debe haber en él un grado adecuado de sentimiento para conseguir el objeto que anhelamos, puesto que no existiendo esta sensación, nuestro deseo no se realizará. Este es el secreto de todos los ruegos y oraciones milagrosas que registra la historia de los hombres. La persona que oraba por alguna cosa siempre sentía un intenso anhelo. Su ser por completo se hallaba sumido y abstraído en el deseo del objeto que pedía, y de este modo se elevaba a sí mismo, a los mismos reinos de la divinidad, y traía la respuesta del Padre. Concentrémonos ahora en el emblema Rosa Cruz que se halla en la pared. La rosa pura y blanca es el símbolo del corazón del auxiliar invisible. Las rosas rojas representan su sangre purificada. La cruz blanca trae a nuestra imaginación su cuerpo físico. Y la estrella dorada representa el manto dorado nupcial que es tejido mediante una vida pura. Pongamos en acción a la fuerza curativa por nuestras oraciones al Padre, que es el gran médico, para que por nuestro intermedio alcance a quienes buscan, a aquellos que buscan nuestra ayuda para curarse, y no solamente a estos, sino también a todos los demás que no han tenido medios para comunicarse y solicitarla de nosotros. Pongamos todo el máximo sentimiento que nos sea posible en estos ruegos, para que podamos formar el conducto que traiga hacia abajo la fuerza divina del Padre. Pero existe un gran peligro de utilizar equivocadamente esta fuerza. Y para evitarlo, debemos siempre interceder en nuestras peticiones para los demás con las propias palabras de Cristo. No se haga mi voluntad, sino la vuestra, Padre mío. Concentrémonos el pensamiento ahora durante unos minutos en curación. Ahora abandonemos la fuerza curativa que hemos puesto en las manos de Cristo y de los auxiliares invisibles para que la usen donde sea más necesaria. Que así sea. Que así sea, Padre. Gracias, Miguel. Gracias a usted. Para comenzar, le quería pedir a Raúl que él va a hacer como un resumen de lo que vimos el domingo pasado. Hemos estado debatiendo el tema importantísimo, este del suicidio, ¿no? Y de la muerte en general. Pero yo, con permiso, Osvaldo, que vamos a ir viendo ese tema acá, que lo tenemos que continuar. Hemos recibido
Siempre relacionado con los temas que estamos viendo domingo tras domingo. Una consulta que hace una señora estudiante que está haciendo el curso preliminar de filosofía. Para que a ver, entre todos los que lo analicemos, a ver qué opina cada uno. Yo le he contestado a la señora ya para a ver qué me dicen ustedes. Se trata de relata ella en la consulta que hace, resulta que tiene un hijo de ella del matrimonio, falleció hace 22 años en un accidente automovilístico. 22 años ya pasaron. Pero dice, ellos sienten, perciben, dice, al hijo, que como lo hacía, dice, cuando él vivía, venía, dice, a la cama donde y conversaba con los padres amigablemente. No es que los vean, no lo ven, pero lo perciben, dice. Y también, él acostumbraba al chico, dice el muchacho, no dice la edad que tenía cuando tuvo el accidente, solamente 22 años atrás. Él acostumbraba a entrar, dice, y dejaba las llaves del auto y de la puerta de entrada sobre la mesa, sobre una mesita. Perciben claramente, dice. Y pregunta, señora, dice, aquellos seres que han partido, dice, nos visitan, permanecen con nosotros, están con nosotros. Esa es la pregunta que hace la señora, que la dejo a ustedes. Un ejemplo. El otro, que pasó acá en Argentina, que pasó en Puerto Madryn. Resulta que una gente que vivía en un cuarto piso, tenían un bebé de 2 años. Y la señora, la madre, se distrajo, no sé qué le pasó. Y este bebé fue al balcón y cayó por el cuarto piso y por supuesto le produjo la muerte. Otro tema para ¿qué pasó con esa criatura? ¿Por qué? ¿Fue un accidente o qué es lo que ocurrió? Están planteados los dos temas. Vamos al primero. A ver, ¿qué opinan ustedes con respecto a la consulta que hace esta señora? Que del hijo, ¿no es cierto? Que hace 22 años que ha fallecido, que lo visitan. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? A esta consulta que hace la señora. ¿Puede realmente chico visitar a esta Marta? Diga, Marta. Yo mi experiencia nomás, no puedo hablar de otra cosa. Eso de que lo visite, yo eso no lo veo conscientemente mientras esté en el departamento, pero en sueños sí lo he visto a mi madre y a mi padre, que se acercaban a mí cuando me estaba por operar. Y después me desperté hace poco y mi madre estaba durmiendo al lado mío, estaba así como durmiendo. Y un sucedió que le pasó a mi hermana. Cuando el día que falleció mi mamá no estaba en el dormitorio en la habitación del hospital, mi hermana justo se había ido, estaba mi hermano, yo y mi sobrina con mi madre, y dice, mi hermana se estaba bañando y dice que sintió la presencia de mi mamá y que la estaba enjabonando. Así que algo hay, yo lo he visto en sueños. Que estén acá, no puedo opinar en mi caso, ¿no? Que estén conmigo. A veces les digo, si están, que se vayan, para que descansen, ¿no? Pero algo hay. Yo me estaba por operar de una mamá que no sabían si era cáncer o no, y ellos aparecían los dos, mi papá y mi mamá, tomaditos de la mano. En el sueño, ¿no? Por supuesto, el mundo del deseo, como dicen ustedes. A lo mejor yo los quería tener a los dos,
Bueno, yo nada más que eso, pero creo que algo hay. Algo hay, pero que esté tantos años, no. Salvo Yo que haya sido, ¿cómo se dice? Se mató él. Porque los que se matan, sí, están en la tierra cumpliendo todos los años de que habían, que tienen que cumplir, ¿no? Bueno, nada más, esa es mi apreciación de mi experiencia, ¿no? Pero que de vez en cuando deben bajar, deben bajar. Gracias, Martita. Mari Carmen, ¿querías comentar, por favor? Sí, yo como Marta, que son muchos años, 22 años, que sigan sintiendo a su hijo. Pero claro, yo no sé cómo murió ni nada de esto, lo que dice Marta también, que tenemos que saber cómo murió esta persona. Pero bueno, yo creo que 22 años es mucho para estar todavía aquí. Yo creo que a lo mejor es la percepción que tienen ellos porque quieren a su hijo. Podría ser también, pero encuentro que son demasiados años. Entonces, está aquí en la tierra y no sabe marchar, ¿no? No sé, está aquí enganchado a sus padres. No sé si es que sus padres lo desean mucho y él está aquí con sus padres. También podría ser, ¿no? Que estuviera, porque sus padres lo desean, que estén aquí, ¿no? Tendrían que darles su espacio y que se marcharan, ¿no? No sé, creo que son demasiados años para estar aquí. Debería marchar, si es que está. Gracias, Mari Carmen. ¿Alguien más quiere comentar algo? Miguel. No, no. Yo coincido un poco con lo que decía Marta, hay que ver las condiciones en que murió también y cómo se sostenía él o qué sentimiento tiene respecto al mundo físico todavía. Tiene mucha dependencia ya sea del sentimiento de los padres o de alguna dependencia de emociones que tenía acá encarnado. También hay que ver si murió por un acto de inconsciencia de él y eso le genera todavía un tiempo de transición en la Tierra. Y lo otro que quería comentar es que cuando medimos el tiempo en función de lo nuestro, con el tiempo en el espacio de Dios, son realidades de medición distintas. Hay que ver cuánto es el tiempo ese del otro lado del velo, digamos. Quizás no sea tanto, de este lado son 22 años, uno lo cuenta y parece un montón y ciertamente es inentendible por qué pasa a veces sí, a veces no. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que decía Marta, o sea, en qué condiciones murió, los apegos que todavía sostiene. Y no nos olvidemos, en mi opinión, que el libre albedrío juega en todos los planos, no solamente en este. Entonces, hasta que no esté dispuesto esa alma a desprenderse de lo físico y querer dar el paso, y va a seguir atada, por más ayuda de los seres superiores que tenga, va a seguir atada hasta que no entienda por sí mismo que tiene que dar el otro paso. Eso solo. Gracias. Gracias, Miguel. Muy Genial. Miguel, muy, muy buena puntuación esta, muy, muy interesante, gracias. Muy lindo. En mi caso, yo, por ejemplo, opino, ¿no? Cuando uno fallece, lo primero que ve es el panorama de la vida, que puede durar pocas horas o 3 días y medio, más o menos como dice Max Heindel. Y una vez terminado el panorama, el ego puede dejar realmente el cuerpo físico y ahí ocurre la muerte real, o sea, se rompen el cordón plateado, se unen los 2 6 y listo. Y el ego se ve forzado a entrar en el cuerpo de deseo. ¿Sí? Una vez que entra el cuerpo de deseo, comienza el proceso, ¿cierto?, que corresponde primero al purgatorio, ¿no? Y hay una parte que estábamos compartiendo y leyendo en el concepto acá, que dice que mientras uno sienta algún apego emocional, principalmente, porque estamos hablando del mundo del deseo, sobre alguna cosa que le guste, le agrade o quiera del mundo físico, eso va a hacer que permanezca en el mundo del deseo mucho más tiempo. El tema es que si permanece en la región del purgatorio, ese mucho más tiempo significa mucho dolor. Porque Max Heindel aclara también que una vez que entramos al mundo del deseo y sin nuestro cuerpo físico,
que contiene o ayuda a sufrir menos, el dolor se vive con una mayor intensidad en el mundo del deseo. Entonces, si está, digamos, atrapado en la región del purgatorio y el apego que tiene es muy fuerte, le va a producir un dolor intenso. Y como no va a poder en alguna medida, digamos, a no ser que se suelte de ese apego, liberarse de eso, va a seguir sufriendo por el tiempo que, bueno, se mantenga pegado. Una vez que termine eso, recién puede ingresar, digamos, al mundo celeste, ¿no? Como dice Mahendel, y es un mundo diferente en el cual ya no va a sufrir, sino que lo que va a ver son las cosas buenas de la vida. En mi caso personal, yo pienso que una persona no entra totalmente al mundo del deseo a pasar el proceso post-mortem cuando está aferrado a algo en la tierra. Se resiste a hacer el viaje y se queda, pero con el dolor de entender de que no puede hacer nada. Le va a tomar un tiempo comprender que está en otro lado y que no va a poder hacer nada. Entonces, el tiempo ese va a ser doloroso hasta que comprenda, como dice Miguel, y pueda comenzar el proceso en el purgatorio y y en el primer cielo. Después de eso no debería haber razón por lo cual estuviera, porque el proceso post-mortem tiene diferentes pasos, y los pasos tienen que ver con la asimilación de las experiencias en la vida, que producen crecimiento anímico, y una vez asimilado, ¿cierto?, con el regreso al plano físico, lo cual toma tiempos, obviamente, y tiempos diferentes a los que corresponden al mundo físico. Para mí es lo que sienten esta persona, esta señora, es tanto amor por su hijo, ¿cierto?, que lo recuerda de esa forma y tiene la impresión o la idea de que está ahí. Yo tengo una señora amiga, se llama Mónica, tiene como 65 años y hace como 15 o 20 años que perdió a su marido, más o menos creo. Y ella me cuenta que a pesar de eso percibe a su marido en detalles que ella vivía con él cuando él estaba. Ella trabaja, ¿no?, y tiene un delantal que va por delante y por detrás y por el costado se ata. Y ella comenta que su marido tenía el hábito de jugar desatándole el delantal, ¿cierto?, para hacerla renegar. Y ella dice que trabajando siente que alguien le desata el delantal y lo encuentra desatado. Ella piensa que es mi marido jugando conmigo. Y es muy posible, pienso yo, que es simplemente el amor tan grande de haber tenido un compañero maravilloso, como dice ella, con el cual compartió tantas cosas. Y ella, obviamente, al extrañarlo, debe sentir eso, lo debe la remembranza, ¿no? Ese recuerdo tan bello de ese ser amado. Pienso que más es por ahí que por otra cosa. Raúl, activa tu micrófono y comenta. Bueno, yo les digo, recordemos que este muchacho, este joven, murió en un accidente. De acuerdo a nuestra enseñanza, ¿no es cierto? La persona que muere en un accidente automovilístico, ¿no es cierto?, crea un estado de conmoción que les impide realizar el panorama retrospectivo de su vida pasada. No pueden realizarlo porque han muerto en un accidente, no en la cama, tranquilo, observando, ¿cierto? Entonces, no puede, a no poder grabarse ese panorama, no puede tener la existencia purgatorial. Entonces, ese ser permanece en el mundo del deseo, es mi opinión, ¿no es cierto? Cada uno dio su opinión. Permanece en el mundo del deseo hasta que se presenta una oportunidad de renacer, de volver al renacimiento, nacer como niño y morir como niño y pasar al primer cielo, ¿no es cierto? Como él ha perdido todas las experiencias de la vida por haber muerto en circunstancias de conmoción, no. Se le da, ¿no es cierto? En el primer cielo, los seres compasivos que allí hay le dan le proporcionan lecciones equivalentes a las que él ha perdido. Ahora bien, yo no le dije a la señora esto, que él tiene que morir. Simplemente le dije, yo creo sinceramente que
En cierta forma se convierte en una, se ha convertido en un espíritu apegado, porque al morir como joven está pegado, y él está realmente en su casa, en su cuerpo de deseo. Y está esperando, posiblemente está esperando esa oportunidad de volver al renacimiento, que tal vez no se le da por estar apegado a su casa, a su familia. Por eso ellos pienso que lo sienten realmente. Entonces, ¿qué le dije? Yo le dije, lo mejor que ustedes pueden hacer es orar por vuestro hijo. Orar ferviente, devota y sinceramente, ¿para qué? Para que se desprenda de todo lo físico y pueda continuar adelante su ciclo evolutivo, como corresponde. No sé si por lo menos agradecieron, ¿no es cierto?, la señora, que le pareció muy bien que lo iban a practicar. Pienso que es realmente es así. Lo único que lo puede a él ayudar es la oración de su padre para que continúe con su proceso, como digo. ¿No es cierto? Es interesante. Es un caso interesante, como tanto que hay, como ustedes han relatado. Ahora bien, el otro tema que les he planteado del nene de 2 años, que se cayó del balcón y fue un accidente realmente, o fue provocado por los ángeles del destino. ¿Ese nene estaba dentro de la mortalidad infantil o qué opinan ustedes de estos casos? Tantos casos que hay. Como hay otros casos que en Córdoba ha pasado, de que hay bebés que han caído, pero justamente lo salvó una planta, un techito, un pan, y no pasó nada, porque no era el momento. No era el, no, pues, ellos, pues, todos esos acontecimientos están bajo la dirección y la guía de los ángeles del destino. ¿No es cierto? Bueno, pero los dejo, ¿qué opinan ustedes del caso ese del bebé? Después su madre, nada cerca de, más cerca de mí que de nosotros. Sobre el bebé, es lo que ha dicho Susana y Osvaldo, que cada uno tenemos nuestro momento y seguramente este niño tenía que morir, pues porque le tocaba, porque mira, como el caso de este otro de 22 años, ¿no? Que está ahí enganchado, ¿no? Aquí en la tierra. Y yo creo que le tocaba marchar al bebé. Y este chico de 22 años creo que es muy acertado lo que le ha dicho a su familia, que recen por él para que lo que tenga que ocurrir, que ocurra, para que siga su evolución y su proceso. Que oren por él porque no puede estar aquí, son muchos años. Gracias, Raúl, muy, muy interesante. Yo particularmente me cuesta lo que digo, pero no creo en los accidentes. Creer en los accidentes sería creer, como no sé qué científico dijo, porque soy bastante malo para acordarme de los nombres, que Dios juega a los dados. Y Dios no juega a los dados. Si no, sería una lotería el universo y bueno, al que le toca y al que no le toca, no le toca. Y yo creo que ahí es evidentemente era el destino del bebé, o de los padres, o de que ambas almas o las almas involucradas tuvieran que pasar por esa experiencia. Yo no creo en los accidentes. Creo, por ahí sí, creo totalmente en que el destino está marcado. Puedo creer en la negligencia. El accidente sería la negligencia de alguien de hacer algo que le traiga una consecuencia y eso podría estar pagándolo. Pero me parece que en el caso del bebé, el descuido no se le puede atribuir. Me parece que ahí hay algo del destino común de las almas esas, y que seguramente que el bebé ese participara desencarnando antes de tiempo era parte del proceso de que era uno de los bebés que tenían que morir al completar un ciclo de vida, entre comillas, normal. Gracias, Miguel. Martita. Es que lo mío siempre es medio negativo. A mí, desde que yo sé que están los espíritus Lucifer compartiendo la tierra con nosotros,
y que solamente rezando y pidiendo protección al Padre uno puede liberarse de las acciones de estos seres. No creo que la criaturita lo haya tirado, pero bueno, eso también lo... Y ellos actúan sobre el mundo del deseo, porque yo me acuerdo haberlo leído. O sea que no... También actúan sobre el mundo del deseo y hacen cometer cosas que a veces la persona no lo quiere cometer. No creo que al nene lo hayan inducido que se tire. Pero como hay tanta maldad en este mundo y más por esos espíritus, saben que van a ser ángeles después, pero hasta que sean ángeles... Bueno, nada más. Me acabo de decir porque corto acá. Nada más. Gracias, Martita. Bueno, si nadie más quiere comentar, en mi caso personal yo pienso que es muerte infantil. Susana, ¿querías hablar? No, creo que vamos, vamos a decir lo mismo. Me parece que vamos a decir lo mismo sobre el panorama, ¿no?, de post-morte. Claro, para mí es muerte infantil. ¿Sí? El hecho de que falleció en circunstancias en las cuales no pudo realizar su proceso, digamos, purgatorial, y entonces renace para tener esa muerte infantil. Y bueno, como manifiesta también Miguel, el hecho de que los ángeles del destino, digamos, no dan puntadas sin hilo, ¿no? O sea, saben exactamente lo que necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo. Y obviamente que haya nacido en esa familia en particular, con esos padres en particular, tiene que ver también con el destino de los padres, que tienen que pasar quizás por esa pérdida, por algún aprendizaje que tengan que tener. Así que esas son las dos cosas que yo pienso en relación al suceso con el bebé. Yo pienso, con respecto a este último caso, que está claramente de ese bebé dentro de la mortalidad infantil. Tenía que producirse sí o sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si nosotros pudiéramos ver, hay una manera de determinar fehacientemente, ¿no es cierto? Si nosotros viéramos el horóscopo de ese niño, ¿no? O fuéramos a la memoria de la naturaleza, vería que está en la cuarta región del mundo del pensamiento, la región del pensamiento concreto, así podremos ver, podremos comprobar, ¿no es cierto?, la causa de por qué ese bebé tiene que a los 2 años pasar por esa circunstancia. Veríamos que ha muerto, o en un accidente, o de aviación, en un incendio, o en la guerra, o en una guerra, una circunstancia que le impidió, como venimos comentando, ¿no es cierto?, acá, le impidió completamente realizar, ver el panorama retrospectivo de su vida. Entonces, es una ayuda que le dan los ángeles del destino a él. Ese bebé ahora seguramente está en el primer cielo, va directamente al primer cielo. Y allí, recuerdo lo que nos dice Magendel, dice, si pudiéramos ver lo felices que son estos niños, dice, que han muerto en el pan, lo felices que son, dice, si los padres pudieran ver a esos bebés, el amor que reciben, el cariño, el trato, la alegría, cesarían su dolencia, dice, cesarían su dolor. Imagínense, un padre, una madre que no conoce el dolor que siente, ¿no es cierto? Que posiblemente también ellos están... por algo les pasa por ese, les toca pasar por esa experiencia, que lo veríamos, ¿no es cierto?, como digo, en el horóscopo o en la memoria de la naturaleza, participando todos de algún acontecimiento que lo han llevado a vivir esa situación. Entonces, claramente, lo que ha pasado, que ese bebé, como digo, está dentro de la mortalidad infantil. Pienso eso, ¿no? Bueno, con respecto a lo que me decía al principio, perdón, Osvaldo, de lo que vimos anterior con respecto al suicidio, el tema principal, fundamental que hemos visto, miren la importancia que es difundir esa enseñanza. Acá en Córdoba, como dije el domingo anterior, hemos dado conferencias
El mismo Arnaldo Pozzi, nos dio él no, con otro hermano, dieron una conferencia sobre el suicidio. Y recuerdo de una persona, una señora, que después de escuchar la conferencia dijo, yo tuve realmente, intenté varias veces suicidarme, dice. Ahora ustedes me han hecho crear la duda, dice. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, apuntar a eso, a crear la duda en la gente. Si no, ¿será realmente? ¿Será como dicen ellos? Mejor no me suicido. Por tanto, hay tan grandes cantidades de suicidios por gente que creen, ¿no es cierto? Que gente que está muy enferma, afectada de una enfermedad grave, y piensa que al acortar con su vida, al terminar su vida, se van a acabar los sufrimientos cuando se intensifican. Porque mire usted, si una persona, como decíamos recién, se suicida a los 20 años, ¿no? Y su arquetipo tiene una duración de vida de 70 años, todo ese sufrimiento que le aguarda, y aún más, si a él a los 30 años le tocaba pasar una enfermedad como un cáncer, por ejemplo, va a sufrir intensamente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún paliativo. Ni en el mundo del deseo no hay. Como acá, yo me enfermo, ¿no es cierto? Me entero en un hospital, me atiende ahí calmante, paso, ¿no es cierto? Se sufre menos. En fin, ahí es un tema que da un tema de una importancia para mí, trascendental, de que nos esforcemos por difundirlo, ¿no es cierto?, entre los hermanos del mundo, los que están dispuestos a escuchar, por cierto, para que no cometan ese error tan que acarrea un sufrimiento tan enorme, tan inmenso. Eso es lo que haría con no sé si ustedes quieren comentar algo más en relación con lo que hemos visto en lo mismo anterior. Una duda que tengo, no sé en qué plano se cumplen, bueno, yo no sé si, ¿a dónde se cumple el purgatorio, dónde se cumple el primer cielo, el segundo cielo? Si es todo en la misma... en la misma tierra, pero en sectores, no sé, eso siempre me quedó en duda, ¿no? Pero bueno, ya lo veré cuando me toque ir, así que si no lo saben, no sea un problema. Lo veré cuando me toque ir. Bueno. Pero tranquila, mira, el proceso es... después que uno fallece, lo primero es ver el panorama de la vida sin sentir absolutamente nada, que es en la región etérica, en el cuerpo vital. El segundo paso es en las regiones inferiores del mundo del deseo. Las regiones inferiores del mundo del deseo se llama purgatorio, porque ahí se limpia al hombre de todos sus vicios, de todas sus debilidades, ¿cierto?, de esas cosas que lo atan a la vida, ¿no?, de manera negativa, y que le producen de alguna forma algún tipo de dolor. Bueno, ahí pasamos el purgatorio. Después, todas las cosas buenas que hemos hecho, vamos al primer cielo, ¿cierto? El mundo celeste que dice Mahendel. Y en ese lugar disfrutamos de todas las cosas buenas que hemos hecho en la vida, de todas las virtudes que hemos conseguido, de todo lo maravilloso, de los agradecimientos y lo bueno. Eso ocurre en las tres regiones superiores del mundo del deseo. Y después, bueno, sigue el mundo del pensamiento. El caso del suicida, ellos permanecen en las regiones inferiores del mundo del deseo. Es bueno aclarar que el purgatorio no es purgatorio para todas las personas que pasan por las regiones inferiores. Únicamente los que llevan, los que han fallecido de muerte natural y pasan por el proceso purgatorial. Pero, por ejemplo, los auxiliares invisibles pasan por las regiones inferiores, pero no sufren. No, porque no están dentro del proceso. Y el caso del suicida tampoco tienen el sufrimiento por los errores de su vida pasada, sino que sufren el sufrimiento del suicida es porque su arquetipo
El dolor es porque su arquetipo sigue vibrando y eso le produce una sensación de vacío, de estar hueco internamente. Más gente lo compara, dice que siente como un dolor de muela intenso, que no pueden calmar de ninguna manera, porque no es calmante. Eso es lo que quería aplicar con respecto a las regiones inferiores, que según quienes pasan por ahí, es purgatorio o no es purgatorio. Y las regiones superiores, el primer cielo, sí, ahí pasan las personas que llevan a cabo el proceso normal. Sí, no sé Osvaldo si está bien o expresado, no sé qué opinan. No, está excelente la aclaración, más vale, como siempre, gracias Raúl. Hola Andrés, bienvenido. ¿Algún comentario, Andresito? Ah, perdón. Susanita, por favor. Sí, yo solamente quería contarle a Marta que en el concepto de cruz del cosmos tenemos un diagrama muy esclarecedor sobre su pregunta, ¿no? Sí, en mi libro está en la página 131, pero en el vuestro me parece que son dos páginas más atrás. Y es un diagrama sobre el ciclo de la vida. Y es muy interesante porque te lo explica y lo ves. Y cuando lo ves, se te queda, ¿eh? Gracias, Susana. Con esto de prender y apagar el micrófono. La idea mía era que si todo ocurre en la Tierra, porque yo siempre cuando me decían que no me iba a ir al cielo, qué sé yo, yo pensaba que me iba a elevar arriba de la Tierra y iba a estar, me están escuchando, yo estoy media. Iba a estar en otro plano con los ángeles. Bueno, eso nada más, esa era la duda mía, que en qué plano iba a estar yo. Yo quiero estar en el plano alto, pero de ahí a que lo hagan. Bueno. Para el plano alto hay que, como es como la universidad, empezamos en primer año para terminar en el último y recibirnos. Pero todo es, hay pero que pasar por todo es acá en la Tierra. Todo es acá en la Tierra. En cierta medida, sí, digamos. Por decirlo de alguna forma. Bien. Hola Andrés, ¿querías comentar algo, Andrés? Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. No hay que temerle a las alturas, hay que tratar de no tener ese temita. Me acabo de acordar que el tema ese de que Dios sobre si Dios juega los dados, no juega los dados, en realidad la frase es de Albert Einstein. Y se generó a partir de una disputa, de una discusión por cuestiones teóricas, ¿no es cierto? Porque de lo que él estaba hablando en su tiempo era de física casi absolutamente teórica. Pasaron muchos años en que sus teorías se fueron demostrando una por una, prácticamente todas fueron demostradas como válidas, ¿no? Y la respuesta que dio Albert Einstein es precisamente Dios no juega a los dados. Esa es la respuesta que él le dio a un colega. Hubo una discusión en la que no, nosotros por supuesto no vamos a entrar, pero sobre que si Einstein creía o no creía en Dios. Fue una respuesta, fue un comentario retórico, ¿no es cierto?, respecto de una discusión científica. Quería comentar que nosotros no pasamos obligatoriamente por los distintos lugares por los que tenemos que pasar después post-mortem, ¿no es cierto? O sea, no es que nosotros tengamos que ir al purgatorio o que nosotros tengamos que ir al primer cielo. No hay ninguna deidad, no hay ningún dios, no hay ningún poder que nos obligue por virtud de nuestro mal o buen comportamiento a circular por todos esos lugares. En realidad lo que sucede es que
Cuando tiramos, si nosotros tiramos un poco de mercurio en un vaso de agua, el mercurio se hunde, ¿sí? No flota, no flota, va donde tiene que ir. Cuando desencarnamos, vamos a donde tenemos que ir por la densidad de nuestros vehículos, ¿no es cierto? Entonces, por la densidad de nuestros vehículos comenzamos a ir a los distintos mundos, y en el paso por cada uno de estos mundos tenemos experiencias que están relacionadas con lo que hemos vivido y que nos producen sensaciones y otras experiencias que permiten que nos que le demos buen valor a lo que hemos vivido, que convirtamos la experiencia, vayamos convirtiendo esa experiencia en poder anímico, y nos permite liberarnos de todas esas cosas que nos atan, ¿no es cierto?, a la tierra. Entonces, esas experiencias que nos atan con sentimientos negativos a la tierra, y las tendremos que vivir en el purgatorio, y el padecimiento que tengamos que pasar allí no es necesariamente como lo imaginamos, pero sí tiene que ver con lo que hicimos y con el sentimiento que hemos puesto en lo que hicimos, ¿no es cierto? Pero tal como decía Raúl, hay algunas personas que pasan, tienen que pasar por el purgatorio, pero no porque tengan que expurgar algo en el purgatorio, sino porque tienen que pasar por allí, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente esas personas tienen que padecer o pasar mucho tiempo allí. Lo otro, respecto de todo lo que se ha dicho, es que lo que vemos en la filosofía Rosa Cruz se cumple, pero se cumple en la mayoría de los casos, se cumple como lo explica Max Heidel, aunque hay circunstancias que son especiales y que no podemos conocer nosotros de los casos que hemos visto. Por ejemplo, hasta que Raúl lo explicó, nosotros nos preguntábamos si este joven que falleció hace 22 años, si se había quitado la vida a él o no, ¿sí? Recordar algo que dije la semana pasada, y que, bueno, que no lo voy a repetir, pero que tiene que ver con el profundo respeto hacia los sentimientos que llevan a una persona a quitarse la vida. Es muy difícil porque durante en otro tiempo, para las personas era muy valioso la bendición, era muy valiosa la bendición de la Iglesia. Entonces, el quitarse la vida era como un anatema, ¿no es cierto? Los suicidas se enterraban en tierra no consagrada. Entonces, a la maldición de tener un sentimiento de vacío y de disgregación respecto del resto de la gente que lleva a la víctima a quitarse la vida, se agregaba la discriminación que sufría al ser enterrado en tierra no consagrada. En realidad, esto fue una práctica que se utilizó para disuadir a las personas de quitarse la vida. Mirá que si te quitas la vida, no vas a tener la bendición de Dios, ¿sí? Eso era lo que... Entonces, el motivo por el cual yo me expresé como me expresé la semana pasada, de que hay que tener cuidado cuando se habla acerca de los sentimientos de una persona que se quita la vida, tiene que ver precisamente con esto, porque durante siglos, digamos, el suicida era atacado, era agredido, era tratado, digamos, como prácticamente como alguien que merecía el infierno, ¿sí?
cuando en realidad el infierno lo está pasando él desde el momento en que se quita la vida, ya bastante es el infierno que él pasa. Así que bueno, creo sí, como dije antes y como dijo Raúl recién, no hay que cansarse de repetir que es un error, y brindar la mayor información posible con el mayor respeto posible sobre ese tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Andrés, genial. Más o menos como lo que comentaba al principio, que no fue grabado, pero lo comentó Mari Carmen, ¿no? También Mari Carmen hablaba del respeto, de la consideración que hay que tener con estas personas que cometen ese error, ¿cierto? Por su sentir. Y obviamente que merecen todo nuestro amor, todo nuestro respeto y toda nuestra oración para ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades. Realmente los acompañamos y tratamos de ayudarlo como sea, principalmente con la herramienta más importante, que es la oración. Bien, si no hay ningún comentario más, lo que sería bueno sería comenzar a leer lo que corresponde al capítulo de la... Mientras el hombre mantenga deseos relacionados con la vida terrestre, debe permanecer en su cuerpo de deseos. Y como el progreso del individuo requiere que éste pase a las regiones superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser forzosamente purgadora, tendiendo a purificarlo de las cadenas de sus deseos. El cómo se efectúa será bien comprendido tomando algunos ejemplos definidos. Y aquí vienen un par de ejemplos interesantes. El primer ejemplo habla del avaro. El avaro, que ama a su oro en la vida terrestre, lo sigue amando igual después de la muerte. Pero en primer lugar, no puede ya adquirir más, porque no tiene cuerpo de denso a su disposición para adquirirlo. Y lo que es peor de todo, ya no puede guardar lo que acumuló durante su vida. Probablemente irá y rondará su caja de caudales y observará sus queridos tesoros y sus sacos de dinero. Pero sus herederos aparecerán quizás y con expresiones de alegría hablarán del loco avaro, a quien no ven, pero que son vistos y oídos por este último. Abrirán su caja y, aun cuando aquel se arroje sobre ella para protegerla, ellos echarán mano del dinero, sin imaginarse siquiera que el avaro anda por allí, y lo gastarán a pesar de los sufrimientos y la impotente rabia del que lo atesora. Del que lo atesoró. Sufrirá intensamente. Sus sufrimientos serán tanto más terribles porque ya no son completamente mentales, pues el cuerpo denso obstaculiza aún el sufrimiento hasta cierto punto. En el mundo del deseo, este sufrimiento tiene amplia expansión, y el mísero sufrirá hasta que aprenda que el oro puede ser una calamidad o un azote. En esta forma se va contentando gradualmente con su suerte y se liberta, por último, de su cuerpo de deseos y puede seguir adelante. Tomemos el caso de un bebedor. Tiene tanto gusto por los licores después de su muerte como antes de ella. No es el cuerpo denso el que le pide bebida. Se ha enfermado por el alcohol y no puede pasar sin él. Vanamente protestará de maneras diversas, pero el cuerpo de deseos del bebedor exigirá la bebida y obligará al cuerpo denso a tomarla, para que así resulte una sensación de placer, pues aquel producto aumenta la vibración. Este cuerpo de deseos subsiste después de la muerte del cuerpo denso, pero el bebedor que se encuentra en su cuerpo de deseos no tiene ni boca ni estómago capaces de contener licores físicos. Puede, y así lo hace, ir a los bares o cafés donde interpola su cuerpo dentro del de los bebedores para aprovecharse así un tanto de sus vibraciones por inducción. Pero esto es demasiado débil como para darle satisfacción. Puede meterse en un tonel de agua ardiente, pero esto tampoco le da resultado, porque en un barril no se producen vapores que solo se generan en los órganos digestivos del bebedor. No tiene el menor efecto sobre él y se encuentra en parecidas circunstancias a las que
se encontraba el hombre que en un barquichuelo estuviera en medio del océano. Agua, agua por doquier, pero ni una sola gota para beber. Y en consecuencia, sufre intensamente. Con el tiempo aprende, sin embargo, la inutilidad de desear bebidas que no puede saborear, de la misma manera como sucede con muchos de nuestros deseos en la vida terrestre. Todos los deseos en el mundo del deseo mueren por falta de oportunidad para satisfacerlos. Cuando el bebedor ha sido purgado, está pronto en lo que concierne a esa costumbre para dejar el estado de purgatorio y ascender al mundo celeste. ¿Alguien quiere comentar sobre estos dos ejemplos tan interesantes? Adelante, sí, Miguel. Lo voy a comentar por experiencia propia. Yo fui bebedor hace muchos años que no tomo y también fui fumador, fumaba 3 paquetes de cigarrillos por día. Es más, nunca supe cómo hacía para fumar 3 paquetes de cigarrillos por día porque el día tenía 24 horas, pero mientras saqué la cuenta era un cigarrillo cada 20 minutos. Y en ese entonces, si bien no estaba tan ligado con la fraternidad, ya había leído el concepto Rosa Cruz hace muchísimos años. Y la gran pregunta que me hacía era cómo iba a ser yo después de muerto. Digo, ¿cómo voy a ser yo para poder dejar de tomar? ¿Cómo voy a poder ser yo para dejar de fumar? Me había choqueado tanto este párrafo cuando lo leí por primera vez, que yo me pensaba, alguna solución le tengo que buscar, porque va a ser torturante al máximo. Si yo no podía satisfacer, si yo no lo podía cortar ahora y tampoco lo iba a cortar después de muerto, era prácticamente esa sola parte, un infierno, más todo lo que uno tiene que purificar. Así que es fundamental, esto se empalma con lo que decía Raúl, creo, de que uno disemine esta información y quede la semilla puesta, porque también ayuda a que vayamos deshaciéndonos mientras podamos en esta encarnación de los malos hábitos, que si no nos van a acompañar del otro lado, y en otro lado ni siquiera tenemos herramientas para satisfacerlos. Con lo cual es, por lo menos a mí me llegó muchísimo esto cuando lo leí por primera vez hace 30 años, creo. Gracias. Gracias a vos, querido, muy amable. Fernán, activa tu micrófono. Miguel, perdón, un segundo, Fernán. Nada, acabo enseguida. Miguel, fíjate tú cómo te ayudaron tus ángeles del destino, ¿no? Diciendo, vamos a concienciar a este hombre de que tiene que trabajar esto, ¿verdad? Es interesante, muy interesante. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Fernán. Bueno, yo también le voy a contar algo, una experiencia propia. Yo estoy pasando un proceso de separación. No digamos de separación porque estamos todos unidos y juntos acá en el mundo. Pero la palabra clave que estoy aprendiendo es el desapego. El desapego que lo llevo con respecto a muchos hábitos, muchos pensamientos y muchos sentimientos. Esto me lleva, que le he preguntado a Raúl algunas veces, ¿cómo es? ¿Por qué cuando amanezco me encuentro en tal situación? Me explicó como 2 veces, ¿no? Y no recuerdo bien qué es lo que es, cómo me explicó en el infierno que estaba viviendo. Sigo orando, rezando y pidiéndole a los ángeles del destino que me ayuden a superar esto del desapego, el desapego de la propiedad o del sentimiento hacia una persona. Con respecto a lo que hemos venido hablando recién, que por qué el niño tiene que... Es tan complejo lo que se ha tocado ahora, el niño que se tiró, que uno duda que lo han tirado, que no lo han tirado por la ventana, que son de los ángeles de destino, o que es el destino maduro, por un lado. Por otro lado, el sufrimiento, el infierno que vive uno que tiene permanentemente, porque el que toma, el que fuma, yo también he fumado y he bebido, y el que sufre antes de llegar al purgatorio, antes de morirse, porque cuando hablamos del purgatorio,
O uno puede decir, yo tengo un purgatorio todas las noches, no espero que, no me preocupa a mí qué va a pasar si cuando me muera, me vaya al otro lado, no sé a dónde, porque me estoy esforzando en hacer una catarsis profunda dentro de mí para poder ascender o para poder dejar de sufrir. Porque la clave de esto es el sufrimiento. Uno no lo puede demostrar. Yo sé por qué, pero el bebedor, el fumador, el que anda rápido, acelerado, no sabe, no tiene conciencia de la espiritualidad, que somos cuerpo y espíritu, y todos los otros cuerpos que estamos aprendiendo en la fraternidad. Me parece muy bien que toquemos temas relacionados a la vida diaria, al de lo que nos puede pasar mañana, esta noche, y dejar que cuando tengamos que morir, vaya a saber cuándo, sí, dejemos bien, bien estipulado que el tiempo del velado, o sea, para la cremación, para que podamos hacer una retrospección de toda nuestra vida, para que sea fructífero, porque si no el mundo no va a cambiar, el mundo no va a cambiar, y nosotros acá estamos viviendo en un país donde matamos animales a trochimuchis. Lo vemos ahora, antes se regalaban muñecos para Navidad, Año Nuevo, ahora se regala carne, 10 kilos de carne, 5 kilos de carne. O sea que estamos generando deuda de destino por vivir en un país tan rico y habiendo tanta pobreza en el país, porque no tenemos en cuenta de que no tenemos que comer carne, no tenemos que generar deuda nosotros. Por eso es que viene también la mortalidad infantil, porque se mueren chicos y hay hospitales y hay hospitales y hay hospitales, porque ahora tenemos una problemática porque no hay camas de para atención de niños en los hospitales infantiles. Bueno, no sé si he sido claro y he sido medio extenso, pero dejé la semillita, que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se habla, porque la palabra tiene efecto, sobre todo ante a una persona que está sufriendo. Por eso, como dice Bernanke, el poderse tener empatía con el otro y sentir y respetar, comprender, ponerse en el lugar de otro, darle la oportunidad de que hable, que se descargue y poderlo ayudar si es que nos permite. Porque si nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar y no nos dimos cuenta de ayudar, es un poroto en contra nuestro. Eso no más quería decir. Gracias, Fernando, muchas gracias. Adelante, Raúl. Todo esto estaba pensando, ¿no? Y todos estos ejemplos que ha leído Omario, el del avaro, el del bebedor, ¿dónde tiene su raíz? En el cuerpo de deseo. El cuerpo de deseo es el que nos lleva justamente, ¿no? Nos lleva al egoísmo, a la satisfacción de la naturaleza inferior. Por eso es tan importante que es tener un control de ese vehículo. Y sabemos que es el que nos maneja nuestra mente, ¿no es cierto? Todo el mundo, toda la mayoría de la gente está inmersa en la satisfacción de sus anhelos, de sus deseos, de sus inferiores. Y yendo lo que leíste recién con respecto al avaro, ¿no es cierto? El avaro que se arroja, que ve que como su descendiente, ¿no es cierto?, se arrojan sobre sus posesiones, sobre su oro, y él, dicen los investigadores espirituales, un ejemplo importante, y alguien, por ejemplo,
Una persona que ha atesorado mucho, mucho dinero, que ha guardado mucho dinero para sí. En distintos lugares, ¿no es cierto? En Argentina, en España, en México. Y puede ver cómo sus herederos le gastan, dice. Van y tienen acceso a ese dinero y lo gastan. Y él quiere hacer como el avaro, quiere atesorar todo eso. Dice que tiene una indescriptible sensación de desgaste, dice, de imposible de escribir. Quiere atesorar todo, pero no puede. Es tan grande el sufrimiento, una sensación de hacerse pedazo. Porque quiere proteger lo que tiene Argentina, proteger lo que tiene México en distintos lugares. Así que se encuentra, es un sufrimiento intensísimo, dice, el que experimenta. Y hay muchos casos de gente que vemos que tiene ese tipo de sufrimiento. Bien, Raúl. Gracias. Que estamos todos unidos porque somos parte del todo, ¿no? Que tú has dicho que estamos todos unidos, tú también lo has dicho, ¿vale? Y es la personalidad la que se separa. La personalidad de ahora, la que tenemos, pero somos parte del todo. Y el desapego, pues como dice Raúl, pues tendremos que trabajar el cuerpo de deseos, que es el que nos hace que estar apegados a las cosas, a las personas, a las cosas, a lo que tenemos. Yo también lo tengo que trabajar, por eso te lo digo, porque yo también lo estoy trabajando, vaya, ¿vale? Así es que ánimo y lo conseguiremos. Nada más. Gracias, Mari Carmen. A mí me han hecho acordar de un par de cosas interesantes, ¿no? Una palabra describe una, que es la palabra esclavitud. Y, por ejemplo, nuestros deseos inferiores nos hacen esclavos, ya sea de algún vicio, o de algo que hagamos, o de algo que busca satisfacernos, y nos atamos a eso, sin darnos cuenta de que eso nos produce dolor y no nos deja avanzar y obtener el crecimiento anímico que corresponde. Entonces, uno tiene que pasar por un proceso a través del cual pueda superar eso. Y ese proceso es doloroso, porque no queda otra. Es decir, si yo quiero algo y lo quiero con intenso anhelo, pero significa superar y vencerme a mí mismo, vencerme a mí mismo. Requiere esfuerzo. Y eso va a lo segundo. Lo segundo es aquello, esa gente que tiene, esas personas que tienen, por ejemplo, algún vicio o drogadicto o alguna cosa que es bastante grave, o sea, bastante intenso, y muchas veces necesitan atención médica y van a ciertos lugares donde le hacen un proceso de desintoxicación, dicen, ¿no? Donde ese proceso de desintoxicación básicamente consiste en que estén privados de ese vicio en particular o de esa debilidad en particular. Y está en contra de su voluntad. Generalmente, ponerle, si es una persona joven que tiene a sus padres y su padre está a cargo, va a buscar obviamente ayudarlo y posiblemente lo lleve a un lugar así donde tenga que pasar por ese proceso de desintoxicación. Donde se le prohíbe y no tiene acceso en absoluto a eso que él desea. Sufre. Es un proceso doloroso, sufre, hasta que después de cierto tiempo se va calmando. Va calmando y bueno, ya se cree que se superó. Pero resulta ser que después tiene que salir de esa institución y volver a la vida. Y cuando vuelve a la vida va a estar tentado otra vez por eso que lo tentaba, y ya no hay nadie que se lo prohíba. Sí, y este es un punto importante, por lo menos desde mi vista. Si el proceso de desintoxicación fue un compromiso personal, lo va a mantener y le va a costar, hasta el punto tal en que lo pueda vencer y ya no va a ser un obstáculo para él. Pero si no fue algo personal, sino que fue impuesto por un padre o un ser querido que buscaba lo mejor para ayudarlo, cuando salga simplemente se va a dejar llevar por el deseo y va a caer de nuevo. Si uno quiere superar algo, el único que tiene que hacer el esfuerzo es uno.
Y si hablamos de superar algo que tiene que ver con el apego, con un vicio, con lo que fuere, necesita realmente poner el esfuerzo que representa eso y buscar respuestas para comprender. Porque en la medida que seamos capaces de tomar una mejor conciencia y comprensión de ese asunto en particular, vamos a tener más herramientas para poder tomar decisiones más claras. ¿Es fácil? No, es difícil. Pero si no lo hacemos en la tierra, en el lugar donde tenemos la oportunidad de hacerlo, nos va a tocar hacerlo en el purgatorio. Y ahí no hay filtro. Ahí no hay un cuerpo de deseo que baje un poco la intensidad de dolor. El ejemplo que daba Raúl recién con el tema de una persona que se suicidó y tenía que pasar por una enfermedad grave, la va a pasar en el purgatorio y no va a ser nada agradable. Esa persona, por ejemplo, que comenté yo el domingo pasado, de que por esa enfermedad degenerativa y crónica que iba cada vez peor, y por el deseo de dejar de sufrir, pidió la eutanasia y se la dieron, no va a evitar la enfermedad. Va a sufrir el acontecimiento del suicidio, y cuando vuelva a renacer, va a tener que enfrentar de nuevo la enfermedad en el mundo físico, y quizás más grave. Todas las cosas que nos pasan, que sufrimos, son errores que cometimos. Entonces, busquemos la solución por medio de la aplicación de la ley, y eso significa aprender. Aprender estas leyes que son creadas por nuestro Padre para el beneficio y el crecimiento anímico de cada uno de nosotros. No las comprendemos hoy, yo sé que le cuesta, a mí me cuesta, pero entiendo, por lo menos intuitivamente, que las leyes están diseñadas para que nosotros podamos tener crecimiento anímico, inclusive cuando nos toca pasar por el purgatorio, ya sea acá en la tierra o en el purgatorio en el mundo del deseo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, perdón. Adelante, sí, querido. Tengo dos comentarios. Uno respecto de lo que se habló más temprano, que yo sabía que se me había pasado por alto un tema, y es que se habló más temprano del tema de los espíritus luciferes. El tema de los espíritus luciferes lo vamos a ver bastante más adelante en la lectura del concepto, porque ahora estamos viendo nuestra propia evolución. Nos estamos estudiando a nosotros mismos, digamos, en esta parte del concepto. Así que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la evolución un poco más ampliada, digamos, de todo lo que nos rodea. Pero básicamente quería hacer el comentario de que hay una especie de protección para los niños que impide que sucedan ciertas cosas. No es que un chico no pueda tener un accidente, un chico sí puede tener un accidente, pero no puede, digamos, está protegido de la obsesión o de la posesión incluso por otras entidades hasta cierto punto. Está muy protegido un niño por dos razones. Una, porque los vehículos que permitirían esos estados no han nacido aún, y porque además el lugar que deben ocupar esos vehículos los están ocupando parcialmente los vehículos correspondientes de la madre, ¿sí? Eso los estudiantes lo sabemos. Tal vez para dar más detalles tendría que repasar un poco yo, pero los estudiantes sabemos eso. Entonces, hay, y esto es algo que en general a mí me resulta un poco molesto ver muchas veces películas o novelas o qué sé yo, productos que se hacen para ganar dinero, donde se ve muchas veces a un niño pasar por esas experiencias que en realidad
Un niño no puede pasar por esas experiencias por constitución, porque su constitución no se lo permitiría, ¿sí? Es lamentable porque, digamos, las personas que son afines, que se aficionan, mejor dicho, a este tipo de novelas, películas y demás, están alimentando con su mentalidad y con sus sentimientos, con sus emociones, están alimentando cosas que no son, que no son para nada deseables. Pero bueno, es de remarcar que los niños están protegidos. Eso por un lado. Y el otro tema, que es lo que estabas comentando vos, Osvaldo, respecto de las adicciones. Respecto de las adicciones y respecto de un montón de cosas más. Leyendo a Max Heidel hace bastante tiempo, me llevó a recordar algo que había dicho el Mahatma Gandhi, que decía que Dios no nos ha dado la facultad de modificar nuestra naturaleza. Así que el precio de mantenerse en el camino que uno ha elegido es la eterna vigilancia, ¿sí? Y esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, tenemos tendencias que nosotros vamos a tener que vigilar, pero además hay un fenómeno que no nos tiene que desanimar, sino creo que todo lo contrario, nos tiene que ayudar a doblar el esfuerzo, ¿no es cierto?, a redoblar el esfuerzo, si queremos mantenernos en el camino, y es que hay algunas cosas que suceden a nivel neuronal y que suceden con mucha velocidad, ¿sí? Una persona puede tener una adicción y le puede costar mucho salir de esa adicción. Pongamos por caso el tabaco, el alcohol, las drogas. Está demostrado que cuando una persona se mantiene lejos de la adicción que consiguió dominar, y no se contamina con los elementos químicos de esa adicción, le resulta más fácil hacer el esfuerzo y mantenerse lejos de la adicción. El problema es cuando tenemos algún elemento químico que es producto, que es el producto que hemos usado en nuestra adicción. Entonces, si en nuestro cuerpo, en nuestro torrente sanguíneo, entra un poco de ese producto, todo el deseo vuelve, y vuelve con la misma intensidad que la última vez que lo dejamos. Ese es el peligro, que tienen muchos, este tema está estudiado, ¿no? Es el peligro que tienen muchos adictos que han abandonado la droga y que al regresar corren el peligro de sufrir una sobredosis, porque el deseo es tan intenso como en sus estadios de mayor contaminación, de mayor adicción, ¿no es cierto? Entonces, tiene que medirse mucho aquel que regresa a la droga para no caer en una sobredosis. Pero la velocidad a la cual la neurona retoma la adicción es enorme, es prácticamente instantánea. Por eso es tan importante mantenerse lejos de los elementos químicos que produjeron o que se usaron durante la adicción. Y esto tiene que ver con todo, tiene que ver con la vigilancia y tiene que ver con que nuestro cuerpo físico queda marcado por las cosas que hacemos. Entonces, tal vez mantener la distancia nos ayude en la próxima a no volver a caer. Pero sí es necesaria la vigilancia, como decía Gandhi, la vigilancia perpetua. Nada más.
Gracias, querido. Realmente entraste en un tema, ahondaste, digamos, mejor dicho, el tema que estábamos tratando, porque no es un tema simple, es un tema bastante complejo. En mi caso particular, yo pienso, por ejemplo, que la palabra clave para superar cualquier cosa es voluntad, que es un poder espiritual. La voluntad es un poder espiritual. Por ejemplo, como para tener un concepto de qué gran poder es ese. Cuando la humanidad infantil obtuvo la caída, no tenía fuerza de voluntad para poder superar las condiciones en las cuales estaba cayendo. Entonces vino la religión del Espíritu Santo para ayudarnos a desarrollar la voluntad, ya caídos en la situación en la cual estábamos y cometiendo los errores que estábamos cometiendo. Entonces, por medio del dolor, por medio de ponernos una ley, por medio de todas las situaciones que surgieron a partir de eso, empezaron a desarrollarse en nosotros la voluntad o la fuerza de voluntad. Y adquirido cierto nivel o cierto poder de voluntad, vino el Cristo, o sea, la otra gran ayuda, la segunda gran ayuda, con la misión, ¿cierto?, de rescatarnos de nosotros mismos y transformarnos en un futuro en una fraternidad universal. El poder de la voluntad es tan extraordinario que podemos modificar todo en nuestra vida. Aquella persona que se plantea un objetivo, una meta, o un sueño, como se dice ahora, si tiene suficiente poder de voluntad, lo va a lograr, sin importar absolutamente nada, porque tiene esa fuerza para hacerlo. Entonces, la voluntad es la fuerza que hace posible que podamos superar un vicio, superar una adicción y superar muchas cosas. Porque acordemos que el espíritu es el que manifiesta ese poder, ¿sí? Ese poder tan glorioso que es la voluntad y que lo necesitamos realmente para nuestro crecimiento anímico. Bien, si alguien no quiere comentar algo más, continúo leyendo un poquito. Esta parte para mí también es muy, muy linda, o sea, todo es bárbaro. A ver dónde era que lo dejé acá. Vemos pues que no hay tal deidad vengativa que ha hecho el purgatorio o el infierno para nosotros, sino que los creadores de estos han sido nuestros propios actos y malos hábitos. Qué increíble, o sea, ni el purgatorio ni el infierno lo creó Dios, lo creamos nosotros con nuestras propias acciones. Somos nosotros los responsables de eso y somos nosotros los que tenemos que superarlo. De acuerdo con la intensidad de nuestros deseos, será el tiempo que tengamos que sufrir para su purificación. En los casos mencionados, no hubiera habido el menor sufrimiento para el bebedor por haber perdido sus posesiones materiales, si hubiera tenido algunas. No se hubiera cuidado de ellas, ni tampoco le habría causado el menor sufrimiento al avaro el encontrarse privado de alcoholes embriagantes. Podríase afirmar que nada le hubiera importado que no existiera ni una sola gota de licor en el mundo, pero si se preocupó por su oro y el borracho por su bebida. Y así, la inconmovible ley, escuchemos esta frase, y así la inconmovible ley da a cada uno lo que necesita para purificarse de sus intensos deseos y malos hábitos. Para mí la palabra clave de todo esto que hemos leído es inconmovible ley. Esa inconmovible ley tiene el propósito y el objetivo de ayudarnos en nuestro crecimiento anímico. No lo comprendemos bien todavía, pero así es. Esta es la ley que está simbolizada por la guadaña de la gran segadora, la muerte. La ley dice: aquello que el hombre siembre, eso mismo recogerá. Esta es la ley de causa y efecto, que regula todas las cosas, restableciendo el equilibrio, aun donde el menor acto haya producido una perturbación, desequilibrio que todos los actos producen. El resultado puede manifestarse inmediatamente o puede ser demorado durante años o vidas enteras, pero algún día, en alguna parte, se hará la justa y equivalente retribución,
el estudiante debe notar muy especialmente que el trabajo de la ley es completamente impersonal. En el universo no existe ni recompensa ni castigo. Todo es el resultado de la ley invariable. La acción de esta ley se dilucidará completamente en el próximo capítulo, donde la veremos asociada a otra gran ley del cosmos, que también opera en la evolución del hombre. La ley que estamos considerando ahora es la ley de consecuencia. ¿Alguien quiere comentar algo de esta maravillosa ley? Lo que has dicho perfecto, Osvaldo. Pues comentar eso, que es que bueno, la palabra misma lo dice, que nosotros somos los que nos premiamos y nos castigamos. Depende de nuestras obras. Nosotros, Dios no nos castiga ni nos premia. Somos nosotros mismos los que nos producimos toda esta serie de cosas, de castigo y premio, nada más. Gracias, Mari Carmen. Bien, leo un poquito más. En el mundo del deseo, obra purificando o purgando al hombre de sus deseos inferiores, corrigiendo las debilidades y vicios que obstaculizan su progreso. O sea, corrige aquello en lo cual estamos tan equivocados que no nos permite obtener la libertad y la vida eterna. La palabra libertad, tanto hablamos de ser libre. Soy libre de embriagarme si quiero, soy libre de, qué sé yo, matar a alguien, soy libre de perturbar la libertad de otro. No soy libre, soy prisionero de mis bajos e inferiores deseos. Soy esclavo, soy libre cuando aprendo a amar y superar estas cosas de manera tal, ¿cierto?, que puedo trascenderlas y que no me producen el menor efecto. Como decía San Pablo, ¿no? Ninguna de estas cosas me conmueve. Progreso, haciéndolo sufrir de la manera más adaptada a ese propósito. Si ha hecho sufrir a otros o se ha portado injustamente con ellos, tendrá que sufrir de idéntica manera. Pero debe notarse, sin embargo, que si una persona ha estado sujeta por su vida o ha hecho mal a otros, pero ha conseguido al fin dominar a aquellos, o se ha arrepentido y en lo posible remediado el mal causado, tal arrepentimiento, reforma y restitución lo ha purificado de esos vicios y malas acciones. Acá estamos hablando del arrepentimiento, Raúl lo suele decir siempre, ¿no? Arrepentimiento, reforma y restitución. Cuando somos conscientes del daño causado a nosotros o a otros, nos arrepentimos, nos reformamos y restituimos, esta acción nos libra del dolor en el purgatorio. Quizá me estoy adelantando, pero nos libra del dolor en el purgatorio. Es decir, si hemos superado ese error, esa debilidad en esta vida material que nos toca hoy, cuando nos toque pasar por el purgatorio, eso no será contado porque ha sido borrado del átomo negativo del éter reflector. Y de esa forma hemos superado, porque en la ley divina no está el objetivo de dañarnos, sino el objetivo de ayudarnos a nuestro crecimiento anímico, a nuestro progreso espiritual. El equilibrio ha sido restablecido y la lección se ha aprendido durante ese renacimiento y por lo tanto no causará sufrimiento después de la muerte. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante, querido Fernán. Dice que el equilibrio ha sido restablecido y la lección se ha aprendido durante esa encarnación y por lo tanto no causará sufrimiento después de la muerte. Ese no se podrá aplicar en la muerte, casi casi muerte que uno tiene todos los días, porque perdemos la conciencia cuando nos vamos a dormir.
Yo creo que sí, mi querido amigo. Es decir, cuando uno comprende el error que cometió, puede tomar las medidas de reforma y restitución y apegarse con voluntad a eso y cumplir hasta que lo vence. Tenemos ese poder. Ese poder que uno lo tiene que poner en práctica en lo posible todos los días, con la oración Y con la y la acción. acción. Entonces, tenemos la posibilidad de aprender, restituir, sin esperar tener que ir al purgatorio. Claro, podemos vivir nuestro purgatorio acá. Nuestro purgatorio acá, como sabes, estoy viviendo en un purgatorio, estoy viviendo en un infierno, dice la gente. Claro, podés vivir tu purgatorio acá, eso es fantástico porque imagínate que vivís el purgatorio y te liberás de todos los vicios que tenés en esta vida y de todos los errores que tenés en esta vida. Cuando te toca pasar por el purgatorio, pasás de largo al primer cielo porque ya has purgado todo en la vida. Bueno, ese primer cielo no es cuando nos morimos, sino que dice que cuando uno hace una acción así como la que estamos diciendo, el día que vivimos posterior a la restitución es mejor, es más armonizado, es más equilibrado, vivimos, digamos, el cielo acá en la tierra. Podemos vivir el infierno acá en la También, tierra. pero sí. Ya lo hacemos por acción o por omisión. Es decir, si yo reconozco un error que me causa dolor y que causa dolor a otros, y tomo las medidas para reformarme y restituir el daño ocasionado, y lo supero, logro con éxito superarlo, eso va a ser borrado del átomo negativo del éter reflector y no lo vamos a tener que sufrir en el purgatorio. Ahora bien, si yo no soy consciente de eso y sigo haciendo macanas y cometiendo errores, sí o sí voy a tener que pasar por el purgatorio después de la muerte y sufrir las consecuencias de esa acción. Pero no termina ahí, porque después cuando me toca renacer de nuevo, la vida, los ángeles de destino, me van a poner de nuevo en la posición en la cual se ha tentado a cometer los mismos errores. Y si aprendí la lección por el dolor pasado en el purgatorio, no voy a caer en la tentación. Pero si no aprendí la lección, voy a volver a caer en la tentación y volver a sufrir por los errores cometidos. Bienvenido, querido Arnaldo. ¿Está más o menos bien así, querido amigo Sí, Fernán? está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Me estoy quedando sin batería. Me estoy quedando sin batería. Bueno. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo. Adelante, Mari ¿Sí? Carmen. Adelante, No, Mari Carmen. quería hacer explicar una cosita que pueda ayudar, ¿no? Un poco. Y es que cuando si no se puede, o sea, cuando trabajamos con la voluntad, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a trascender, pues, el desapego o cualquier problema que tengamos, la bebida, la droga, yo qué sé, otras, lo que sea, ¿no? Si trabajamos con la voluntad y conseguimos nuestro propio equilibrio, ¿vale? Entonces, nos daremos cuenta de que lo hemos trascendido cuando esto ocurra otra vez, pero que a nosotros no nos afecte, ¿no? Y esto lo digo por la ley del péndulo, que la ley del péndulo es arriba y abajo, o sea, renacimiento y otra vez renacimiento hasta que aprendamos la lección, ¿verdad? Arriba y abajo. Entonces, si nosotros hemos trabajado la voluntad y hemos conseguido este equilibrio, esa ley del péndulo se va a seguir dando porque es una ley que está para todos, ¿vale? Cualquiera. Pero si nosotros estamos arriba porque hemos conseguido este equilibrio con nuestra voluntad, aunque esas leyes se den, a nosotros no nos va a afectar. Y entonces eso querrá decir que hemos trascendido este problema que tenemos, cualquier tipo de problema, con esta ley también.
que se da, nada más. Genial, Mari Carmen, lo que acabas de compartir. Esa situación de equilibrio se da cuando el ser humano alcanza la primera gran iniciación. ¿Sí? Pasamos por las 9 iniciaciones menores y cuando alcanzamos la primera gran iniciación, el ser humano ya no está sujeto a ese péndulo, ¿sí? Al renacimiento ya nunca más. Y no solo eso, sino que o sea, tiene el control de sí mismo de los dos polos de la creación. Es algo increíble. Realmente gracias por esa aclaración, estuvo muy, muy, muy buena. Quiero leer algo que escribió nuestro querido amigo Arnaldo que acaba de unirse. Estimados amigos fraternos, hoy no he podido ingresar. Los saludo a todos con muy fraternal cariño, deseándole lo mejor de vuestro interno manifestando en este nuevo año de oportunidades. Y reflexión final. La chispa divina parece abarcar todos los centros vitales, pero nuestra voluntaria y perseverante armonización con lo espiritual es lo que lo posibilitará y cada átomo elevará su grado vibracional en consecuencia. Como siempre, somos los verdaderos artífices de nuestro destino. Esta sagrada época, según se menciona en las enseñanzas Rosacruces, son especiales para facilitar esa armonización con el infinito amor sabiduría del cual el Cristo es fuente universal. Paz. Gracias, Arnaldo, por tan inspiradas palabras, ¿sí? Muy lindo. ¿Alguien quiere hacer un comentario más a lo que estamos diciendo? Susanita. Bueno, yo quería hablar un poquito del tema de que hablaba Fernán sobre ese purgatorio que pasamos, ¿no?, en el planeta. Nosotros, como estudiantes Rosacruces, cada noche pasamos, nos subimos al altar de los sacrificios, ¿no?, cuando hacemos la retrospección, que en definitiva no es más que hacer acto de conciencia de lo que hemos hecho mal, de nuestras malas obras, y padecerlas, ¿no? Darte cuenta de dónde has errado y al día siguiente poner remedios, y no es que una disculpa, es un arrepentimiento, como decía Raúl, ¿no? Arrepentimiento es el quid de la cuestión, ¿no? Y eso por una parte. Otra parte que Carmen ha hablado de la voluntad, ¿no? Sabemos que la voluntad en nosotros es una actitud latente. La transformamos en dinámica cuando la hemos dominado, que es cuando nos convertimos en maestros. También hay que decir que esa voluntad es una de las cualidades de Dios Padre, y nosotros como dioses en formación estamos luchando para conseguirlo. Ya está. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Susanita. Excelente. Muy lindas tus palabras. Bueno, comienzo a leer. En el mundo del deseo se vive tres veces más rápidamente que en el mundo físico. Ahí está lo que comentaba, ¿no?, justamente Miguel, cuando hablaba de que los tiempos en cada plano son diferentes. Un hombre que haya vivido 50 años en el mundo físico vivirá los mismos sucesos en el mundo del deseo en unos 16 años. Esto es, por supuesto, generalmente hablando. Hay personas que permanecen en el mundo del deseo mucho más tiempo que el que pasaron en su vida física. Otras, por el contrario, que han abandonado la vida con muy pocos deseos groseros, pasan por ese mundo en un periodo de tiempo mucho más corto. Pero el tiempo indicado es el usual en lo que se refiere al hombre corriente de hoy día. Debe recordarse que conforme el hombre deja el cuerpo denso al morir, su vida pasada se despliega ante él en imágenes, pero que entonces no siente nada por ellas. Más, durante su vida en el mundo del deseo, estas imágenes de vida se despliegan hacia atrás, como antes, pero ahora tiene el hombre todos los sentimientos que le es posible tener conforme las escenas van pasando una por una ante él. Cada incidente de su pasada vida vuelve a ser vívido de nuevo. Cuando ha llegado el punto en que ha injuriado a alguien, él mismo sufre el dolor que sufrió la persona injuriada. Vive toda la aflicción y el sufrimiento que causó a los demás y aprende cuán dura de soportar fue la herida o la aflicción
que él causó. Además existe el hecho ya mencionado de que el sufrimiento es mucho más intenso porque ya no hay cuerpo denso que lo mitigue un tanto. Quizás por eso está disminuida la duración de la vida en un tercio allí. El sufrimiento pierde en duración lo que gana en intensidad. Las medidas de la naturaleza son maravillosamente justas y ciertas. Hay otra característica peculiar a esa fase de la existencia post-mortem, que está íntimamente relacionada con el hecho ya mencionado de que la distancia está casi suprimida en el mundo del deseo. Cuando un hombre muere, le parece que surge en su cuerpo vital, que crece inmensamente hasta adquirir proporciones colosales. Este sentimiento es debido no a que el cuerpo crezca realmente, sino a que la facultad perceptiva reciben tantas impresiones de varias fuentes que parecen que todos están a mano. Y lo mismo sucede con el cuerpo de deseos. El hombre le parece que está presente ante todos aquellos con los cuales sus relaciones en la tierra fueron de manera tal que necesitan corrección. Si ha injuriado a un hombre en San Francisco y a otro en Nueva York, sentirá como si una parte de su ser estuviera en cada una de esas ciudades. Esto le produce un sentimiento inexplicable de estar hecho pedazos. Es lo que comentaba hace un rato Raúl, ¿no? Que realmente nuestro cuerpo es el cuerpo físico, el cuerpo denso, es un vehículo que nos protege en muchas cosas. Pero cuando vamos y estamos pasando por el proceso post-mortem, ya sea en el cuerpo vital o en el cuerpo de deseos, si han sido cosas negativas las que hemos hecho, el dolor es mucho más intenso. Yo pienso que comprender esto y el hecho de saber que no queremos sufrir, yo por lo menos no quiero sufrir y creo que todas las personas somos iguales, debe ser un incentivo para aprender y por medio del ejercicio de la voluntad buscar las herramientas que necesitamos para liberarnos de estas situaciones y no tener que pasar por las dolorosas experiencias que tenemos que pasar purgatoriales, ¿no? Y vivir ese purgatorio acá en la tierra, con el beneficio de saber que eso también nos va a producir crecimiento anímico. No sé si sirve de consuelo, pero por ejemplo, un esclavo, una persona esclava, ¿estará dispuesta, a pesar de sufrir por el esfuerzo, para liberarse? ¿Nosotros estamos dispuestos, a pesar de sufrir, para liberarnos de aquello que nos tiene como esclavo? Ya sea el vicio, que puede ser, qué sé yo, la lujuria, que puede ser la avaricia, que puede ser todas esas cosas, la glotonería, todas esas cosas que nos producen dolor, y que cuando somos conscientes de que es así y pretendemos y queremos salir de esa situación y nos enfrentamos a ellas, porque no hay que enfrentarse con nadie más que con uno mismo, nos encontramos que nos duele al ser tentados otra vez. Y ese dolor, ¿estamos dispuestos a pasar ese dolor acá, en esta vida hoy, para realmente obtener el crecimiento anímico que nos va a dar y librarnos del dolor en el purgatorio? No sé si soy claro al tratar de transmitir lo importante que es aprovechar la oportunidad que nos da la vida material, aprovechar el presente, aprovechar el ahora, no esperar para mañana. Sé que es una decisión difícil, a mí me cuesta, yo tengo muchas cosas que superar, pero por ahí va. Qué maravilla poder darnos cuenta, qué maravilla poder comprenderlo, gracias a nuestro Padre que nos está dando esta información. Gracias también que la podemos compartir, no solo entre nosotros, sino con las personas que ven estos videos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, continúo leyendo un poquito más. El estudiante comprenderá ahora
la importancia del panorama de la vida, perdón, la importancia del panorama de la vida pasada durante la existencia purgatorial, en la que este programa se realiza en sentimientos definidos. Si se le dejara tranquilo sin perturbarlo al morir, la impresión de aquel se realizará en toda su plenitud, clara y profundamente, en el cuerpo de deseos, lo que haría la vida en el mundo de deseo mucho más vívida y consciente, y la purificación sería más perfecta que si debido a los lamentos por parte de los que nos rodean, que rodean su lecho de muerte durante el periodo de 3 días mencionados, el hombre solo pudiera tener una impresión vaga de su vida pasada. El espíritu que ha grabado en su cuerpo de deseos un recuerdo claro y profundo comprenderá los errores de su vida pasada mucho más clara y definidamente que si las imágenes fueran borrosas, debido a que la atención individual ha sido distraída por los lamentos y sufrimientos de los que lo rodeaban. Sus sentimientos concernientes a las cosas que causan su sufrimiento actual en el mundo del deseo de una impresión serán mucho más definidos si se graban profundamente por medio de una impresión panorámica clara y distinta que si la duración de aquel proceso fuera corta. Acá está puntualizando la importancia de dejar en paz al que ha partido de esta vida terrestre y ha comenzado su proceso post-mortem. El valor realmente que tiene el purgatorio, y yo creo que lo comprendemos, es que a pesar del dolor que pasamos por ahí, el objetivo fundamental es producir crecimiento anímico en nosotros, para que en el próximo renacimiento hayamos superado las debilidades de esta vida y podamos continuar superando otras situaciones que se nos van a presentar. La ley invariable, inconmovible, como dice acá el concepto, está diseñada con ese objetivo, con el objetivo de producir en nosotros crecimiento anímico, de lograr nuestro progreso y desarrollo anímico. Leo un poquito más. Este sufrimiento agudo, preciso, es de un valor inmenso en las vidas futuras. Estampa sobre el átomo simiente del cuerpo de deseos una impresión imborrable. Las experiencias se olvidarán en las vidas futuras, pero el sentimiento subsistirá. Cuando se presenten nuevas oportunidades para repetir los errores de nuestras vidas pasadas, este sentimiento nos hablará con toda claridad y de manera inequívoca. En esa voz perenne y constante que nos quema, aunque no sepamos por qué, pero cuanto más claro y definido haya sido el panorama de nuestras vidas pasadas, tanto más a menudo, fuerte y clara oiremos esa voz. Vemos, pues, cuán importante es que permitamos al espíritu agonizante morir con toda calma y quietud. Haciéndolo así, ayudarémosle a recoger el más grande beneficio de la vida que acabó, a suprimir en el futuro los mismos errores, en tanto que nuestras lamentaciones egoístas e histéricas pueden privarlo de gran parte del valor de la vida que acaba de concluir. El objeto del purgatorio es el borrar los malos hábitos, haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros con su deshonestidad, crueldad, intolerancia o lo que fuere. Pero este sufrimiento aprende a obrar cariñosa, honesta y benévolamente y con toda paciencia para los demás en el futuro. Y como consecuencia de este beneficioso estado, el hombre aprende el valor de la virtud y de la acción justa y recta. Cuando renace está libre de malos hábitos, o por lo menos las malas acciones que cometa son producto de su
voluntad libre. Max Heindel, yo leí en alguna parte, no sé si en esta parte, que decía que Max Heindel dice que los pesares engendran compasión. Entonces los pesares que tengamos que sufrir en esta vida que nos toca hoy, si a través de ese pesar, de ese dolor, nos enseña a ser compasivos con el otro, es una bendición, no es una maldición. ¿Qué mejor hay que brindar amor y voluntad buena a los demás? No, adelante, yo después Martita. De escuchar esto, de leerlo, yo digo, no habrá que difundirlo en un periódico, porque la humanidad no sabe nada de esto. Y es un desperdicio total que la humanidad se pierda. La iglesia ni comenta ni nada. De hacer de alguna manera que salga a un nivel más accesible en un periódico. Voy a averiguar si se puede acá en Córdoba en algún periódico hablar de pasar tal cual de este, lo que está escrito, ¿no? Ojalá, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios te ayude y te acompañe para que sea un éxito tu objetivo, querida amiga. Realmente yo comparto la misma idea, ¿no? Que esto se sepa, ¿no? Porque cuánto ayuda es. Pero no podemos obligar a la gente a que lo acepte. Simplemente divulgarlo y a aquel que esté dispuesto a escucharlo. Quería comentar que sí, que Osvaldo, que es verdad, cuando uno lo pasa mal, sufre, ha pasado por una enfermedad, entonces se vuelve empático o empática con las personas que tiene a su alrededor y las entiende. Y los puedes ayudar, desde luego. Los puedes ayudar y mucho. Porque solo con escucharlo y entender a esa persona, ya has ayudado bastante, creo. Porque una persona cuando lo pasa mal lo que necesita es ser escuchada, ¿no? Entonces, pues creo que sí, que si lo pasamos mal, son lecciones que llevamos aprendidas para tener compasión por el resto de nuestros hermanos y ayudarlos, nada más. Gracias, Mari Carmen. Bueno, tengo que comentarle que no hemos pasado mucho del tiempo. Les agradezco la presencia a todos, le agradezco al Padre. Este tema ha sido maravilloso, lo hemos compartido y realmente no hay desperdicio, todo lo que hemos dicho es fantástico. Gracias a todos, sinceramente gracias a todos y los libero para que cada uno pueda continuar con sus cosas. Bendiciones. Buen año para todos. Buen año para todos. Buen año para que todos. Dios lo bendiga. Gracias, Maricán. Continuamos con el capítulo 3, el hombre y el método de evolución, muerte y purgatorio. Mientras el hombre mantenga deseos relacionados con la vida terrestre, debe permanecer en su cuerpo de deseos, y como el progreso del individuo requiere que éste pase a las regiones superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser forzosamente purgadora, tendiendo a purificarlo de las cadenas de sus deseos. El cómo se efectúa será bien comprendido tomando algunos ejemplos definidos. El avaro, que ama su oro en la vida terrestre, lo sigue amando igual después de la muerte, pero en primer lugar no puede ya adquirir más, porque no tiene cuerpo denso a su disposición para adquirirlo, y lo que es peor de todo, ya no puede guardar lo que acumuló durante su vida. Probablemente irá y rondará su caja de caudales y observará sus queridos tesoros y sus sacos de dinero, pero sus herederos aparecerán quizás y con expansiones de alegría hablarán del loco avaro, a quien no ven, pero que son vistos y oídos por este último. Abrirán su caja, y aunque aquel se arroje sobre ella para protegerla, ellos echarán mano del dinero, sin imaginarse siquiera que el avaro anda por allí, y lo gastarán a pesar de los sufrimientos y la impotente rabia del que lo atesoró. Sufrirá intensamente,
sus sufrimientos serán tanto más terribles porque no son completamente mentales, pues el cuerpo denso obstaculiza aún el sufrimiento hasta cierto punto. En el mundo del deseo, este sufrimiento tiene amplia expansión y el mísero sufrirá hasta que aprenda que el oro puede ser una calamidad o un azote. En esa forma, se va contentando gradualmente con su suerte y se liberta, por último, de su cuerpo de deseos y puede seguir adelante. Tomemos el caso de un bebedor. Tiene tanto gusto por los licores después de su muerte como antes de ella. No es el cuerpo denso el que le pide bebida. Se ha enfermado por el alcohol y no puede pasar sin él. Vanamente protestará de maneras diversas, porque el cuerpo de deseos del bebedor exigirá la bebida y obligará al cuerpo denso a tomarla, para que así resulte una sensación de placer, pues aquel producto aumenta la vibración. Este cuerpo de deseos subsiste después de la muerte del cuerpo denso, pero el bebedor que se encuentra en su cuerpo de deseos no tiene ni boca ni estómago capaces de contener licores físicos. Puede, y así lo hace, ir a los bares o cafés donde interpola su cuerpo dentro del de los bebedores para aprovecharse así un tanto de sus vibraciones por inducción. Pero esto es demasiado débil como para darle satisfacción. Puede meterse en un tonel de aguardiente, pero esto tampoco le da resultado, porque en un barril no se producen vapores que solo se generan en los órganos digestivos del bebedor. No tiene el menor efecto sobre él y se encuentra en parecidas circunstancias a las en que se encuentra el hombre que en un barquichuelo estuviera en medio del océano. Agua, agua por doquier, pero ni una sola gota para beber. Y en consecuencia sufre intensamente. Con el tiempo aprende, sin embargo, la inutilidad de desear bebidas que no puede saborear, de la misma manera como sucede con muchos de nuestros deseos en la vida terrestre. Todos los deseos en el mundo del deseo mueren por falta de oportunidad para satisfacerlos. Cuando el bebedor ha sido así purgado, está pronto, en lo que concierne a esa costumbre, para dejar el estado de purgatorio y ascender al mundo celeste. Vemos, pues, que no hay tal deidad vengativa que ha hecho el purgatorio o el infierno para nosotros, sino que los creadores de estos han sido nuestros propios actos y malos hábitos. De acuerdo con la intensidad de nuestros deseos, será el tiempo que tengamos que sufrir para su purificación. En los casos mencionados, no hubiera habido el menor sufrimiento para el bebedor por haber perdido sus posesiones materiales. Si hubiera tenido algunas, no se hubiera cuidado de ellas, ni tampoco le hubiera causado el menor sufrimiento al avaro el encontrarse privado de alcoholes embriagantes. Podríase afirmar que nadie le hubiera importado que no existiera ni una sola gota de licor en el mundo, pero sí se preocupó por su oro y el borracho por su bebida. Y así, la inconmovible ley da a cada uno lo que necesita para purificarse de sus intensos deseos y malos hábitos. Esta es la ley que está simbolizada por la guadaña de la gran segadora, la muerte. La ley dice: aquello que el hombre siembre, eso mismo recogerá. Esta es la ley de la causa y efecto que regula todas las cosas, restableciendo el equilibrio, aun donde el menor acto haya producido una perturbación, desequilibrio que todos los actos producen. El resultado puede manifestarse inmediatamente o puede ser demorado durante años o vidas enteras, pero algún día, en alguna parte, se hará la justa y equivalente retribución. El estudiante debe notar muy especialmente que el trabajo de la ley es completamente impersonal. En el universo no existe ni recompensa ni castigo. Todo es el resultado de la ley invariable. La acción de esta ley se dilucidará completamente en el próximo capítulo, donde la veremos asociada a otra gran ley del cosmos, que también opera en la evolución del hombre. La ley que estamos considerando ahora es la ley de consecuencia.
en el mundo del deseo, obra purificando o purgando al hombre de sus deseos inferiores, corrigiendo las debilidades y vicios que obstaculizan su progreso, haciéndolo sufrir de la manera más adaptada a ese propósito. Si ha hecho sufrir a otros o se ha portado injustamente con ellos, tendrá que sufrir de idéntica manera. Pero debe notarse, sin embargo, que si una persona ha estado sujeta por sus vicios o ha hecho mal a otros, pero ha conseguido al fin dominar aquellos, o se ha arrepentido y en lo posible remediado el mal causado, tal arrepentimiento, reforma y restitución lo ha purificado de sus vicios y malas acciones. El equilibrio ha sido restablecido y la lección se ha aprendido durante ese renacimiento y por lo tanto no causará sufrimiento después de la muerte. En el mundo del deseo se vive 3 veces más rápidamente que en el mundo físico. Una persona que haya vivido 50 años en el mundo físico vivirá los mismos sucesos en el mundo del deseo en unos 16 años. Esto es, por supuesto, generalmente hablando. Hay personas que permanecen en el mundo del deseo mucho más tiempo que el que pasaron en su vida física. Otras, por el contrario, pasan por ese mundo en un periodo de tiempo mucho más corto. Pero el tiempo indicado es el usual en lo que se refiere a la persona corriente normal. Debe recordarse que conforme el hombre deja el cuerpo denso al morir, su vida pasada se despliega ante él en imágenes, sin sentir él ninguna sensación ni sentimiento. Mas durante su vida en el mundo del deseo, estas imágenes de vida se despliegan hacia atrás, como antes, pero ahora tiene el hombre todos los sentimientos que le es posible tener conforme las escenas van pasando una por una ante él. Cada incidente de su pasada vida vuelve a ser vivido de nuevo. Cuando ha llegado al punto en que ha injuriado a alguien, él mismo sufre el dolor que sufrió la persona injuriada, vive toda la aflicción y el sufrimiento que causó a los demás y aprende cuán dura de soportar fue la herida o la aflicción que él causó. Además, existe el hecho ya mencionado de que el sufrimiento es mucho más intenso porque ya no hay cuerpo denso que lo mitigue un tanto. Quizás por eso está disminuida la duración de la vida un tercio allí. El sufrimiento pierde en duración lo que gana en intensidad. Las medidas de la naturaleza son maravillosamente justas y ciertas. Hay otra característica peculiar a esa fase de la existencia post-mortem, que está íntimamente relacionada con el hecho ya mencionado de que la distancia está casi suprimida en el mundo del deseo. Cuando un hombre muere, le parece que surge en su cuerpo vital, que crece inmensamente hasta adquirir proporciones colosales. Este sentimiento es debido no a que el cuerpo crezca realmente, sino a que las facultades perceptivas reciben tantas impresiones de varias fuentes que parece que todas están a mano. Y lo mismo sucede con el cuerpo de deseos. Al hombre le parece que está presente en todos aquellos con los cuales sus relaciones en la tierra fueron de manera tal que necesitan corrección. Si ha injuriado a un hombre en San Francisco y a otro en Nueva York, sentirá como si una parte de su ser estuviera en cada una de esas ciudades. Esto le produce un sentimiento inexplicable de estar hecho pedazos. El estudiante comprenderá ahora la importancia del panorama de la vida pasada durante la existencia de la vida purgatorial, en la que este panorama se realiza con sentimientos definidos. Si se la dejara tranquilo sin perturbarlo al morir, la impresión de aquel se realizará con toda su plenitud, clara y profundamente en el cuerpo de deseos, lo que haría la vida en el mundo del deseo mucho más vívida y consciente. Y la purificación sería más perfecta que si debido a los lamentos por parte de los que rodean su lecho de muerte durante el periodo de 3 días mencionado, el hombre solo pudiera tener una impresión vaga de su vida pasada. El espíritu que ha grabado en su cuerpo de deseos un recuerdo claro y profundo
comprenderá los errores de su vida pasada mucho más clara y definidamente que si las imágenes fuesen borrosas, debido a que la atención individual ha sido distraída por los lamentos y sufrimientos de los que lo rodeaban. Sus sentimientos concernientes a las cosas que causan su sufrimiento actual en el mundo del deseo serán mucho más definidos si se graban profundamente por medio de una impresión panorámica clara y distinta que si la duración de aquel proceso fuera corta. Este sentimiento agudo, preciso, es de un valor inmenso en las vidas futuras. Estampa sobre el átomo simiente del cuerpo de deseos una impresión imborrable. Las experiencias se olvidarán en las vidas futuras, pero el sentimiento subsistirá. Cuando se presenten nuevas oportunidades para repetir los errores de nuestras vidas pasadas, este sentimiento nos hablará con toda claridad y de manera inequívoca, en esa voz perenne y constante que nos quema, aunque no sepamos por qué, pero cuanto más claro y definido haya sido el panorama de nuestras vidas pasadas, tanto más a menudo, fuerte y clara, oiremos esa voz. Vemos, pues, cuán importante es que permitamos al espíritu agonizante morir con toda calma y quietud. Haciéndolo así, le ayudaremos a recoger el más grande beneficio de la vida que pasó, a suprimir en las futuras vidas los mismos errores, en tanto que nuestras lamentaciones egoístas e histéricas pueden privarlo de gran parte del valor de la vida que acaba de concluir. El objeto del purgatorio es el borrar los malos hábitos haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros con su deshonestidad, crueldad, intolerancia o lo que fuere. Por este sufrimiento aprende a obrar cariñosa, honesta y benévolamente y con toda paciencia para los demás en el futuro. Y como consecuencia de este beneficioso estado, el hombre aprende el valor de la virtud y de la acción justa y recta. Cuando renace, está libre de malos hábitos, o por lo menos las malas acciones que cometa son producto de su libre voluntad. Credo, Cristo, ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido y buscando dogmas, edictos o credos para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.